En el marco del programa Parlamento Escolar promovido por la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso, que busca acercar este poder del Estado a los jóvenes, se realizó el Parlamento Interescolar, donde jóvenes ocuparon las curules que habitualmente usan los congresistas, donde eligieron la mesa directiva para formar 4 comisiones ordinarias y debatieron algunos proyectos. Luis Galarreta, presidente del Congreso, inauguró este programa junto a Mario Mantilla. Al respecto, 4 de los 13 estudiantes chinchanos que participaron de esta dinámica dieron a conocer sus experiencias. Muy buenas noches, la experiencia que hemos tenido ha sido muy efusiva, muy buena para nosotros en nuestro ámbito de educación. El proyecto de ley que nosotros presentamos se llegó a aprobar por 106 votos y eso fue muy bueno para nosotros como en nuestra autoestima. Fue una experiencia muy dinámica, didáctica y buena, porque ya vimos el trabajo que cumplen nuestros parlamentarios en el Congreso y lo difícil que es ponerse de acuerdo cada uno para que una ley salga del país. Esta fue mi experiencia y fue muy, muy buena para mí. Muchas gracias. Bueno, también tenemos a la alumna. A ver, tu nombre y cuál ha sido tu experiencia el día de hoy. Bueno, buenas noches ante todo. Mi nombre es Ruth Olinda Luyo Vélez y como pueden ver vengo representando a la Institución Educativa Emblemática Santana junto con mi compañera. Esta fue una oportunidad única en verdad y es una experiencia inolvidable, ya que pudimos ser nosotras mismas parlamentarias. Pudimos ver la labor que hace cada uno de esos parlamentarios en nuestro país, qué labor cumplen, cómo específicamente ellos hacen las leyes. Y nos tocó las becas del Bicentenario. Estas becas eran justamente para aquellos jóvenes que pudieran forjar estudios específicamente en historia. ¿Y por qué no nuestra historia de Chincha, que actualmente se está perdiendo? Nadie conoce a nuestros héroes, Lébano, Picuy, Vincenzo Moretti, entre otros. Y lo que queríamos nosotros era resaltar, y gracias a una preparación que tuvimos junto con todos nuestros compañeros de Chincha, se pudo aprobar esta ley. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, una alumna de Santa Ana, ¿no? Y justamente ustedes también dicen que han compartido incluso con algunos congresistas, ¿no? Bueno, pues sí, buenas noches, mi nombre es Natalia Amaro Gallardo, al igual que dijo mi compañera, vuelvo de la Institución Educativa Emblemática Santa Ana. Pues sí, esta experiencia sí ha sido maravillosa, un 100%, porque realmente hemos visto la labor de los parlamentarios, hemos incluso estado presentes en sus mesas y debatir esta ley hasta que se pueda hallar los más mínimos fundamentos a los cuales se llegue a aprobar la ley. Y pues obviamente ha sido una gran experiencia, esperamos que el otro año también al igual nos puedan invitar otra vez y que puedan ir participando los demás colegios que también obviamente faltan y tienen una intriga por ver cómo es este tipo de cómo es el tipo de la labor de los parlamentarios y cómo aprueban estas leyes las cuales amparan el Perú. Ok, muchísimas gracias y recordar a todos los televidentes que solamente pues han ido en esta oportunidad los mejores colegios del Perú, en el cual están inmersos también sus instituciones educativas. Muy buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Andrea Belit Sánchez, represento el colegio Ernesto Belit. Fuimos a la provincia, a la ciudad de Lima hoy, a representar nuestra provincia. Compartimos con algunos congresistas que también nos mostraron la felicidad que nosotros hemos podido aprobar esta ley que nos ha tocado representar. Hemos hecho una función que hacen los congresistas, que es legislar. Hemos formado comisiones, hemos estado en el pleno, hemos debatido esta ley y hemos logrado que se apruebe. Ha sido una experiencia inolvidable que estoy segura que muchos otros colegios también pueden vivirla y hay alumnos y personas que se pueden beneficiar con estas becas.